El último reporte de la Alcaldía de Río Blanco da cuenta de que el 90% de las vías terciarias se encuentran en pésimas condiciones por el incremento de las lluvias. Teniendo en cuenta la situación, se declaró calamidad pública y emergencia vial, pues más de 12.000 personas se encuentran incomunicadas por la pérdida total de la banca en algunos puntos y deslizamientos que impiden la movilidad. Porque como ustedes todos saben, nosotros tenemos 330 kilómetros de vías terciarias que son vías destapadas. Y cuando llueve, pues desafortunadamente lo que hacen es llenarse de derrumbes y ahora tenemos una situación bastante preocupante. La situación es crítica, pues se adelantan los trabajos con la maquinaria amarilla, pero apenas vuelve a llover, nuevamente colapsan las vías. Walter Pulido, secretario de Gobierno del municipio, explicó que son más de 600 familias las que hoy no se pueden movilizar para transportar los alimentos y los menores no pueden asistir a las escuelas y colegios. Trabajo. Tenemos mucha comunidad afectada, gente que no puede subir los alimentos, que no puede transportarse, y estamos entonces intentando con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo mirar a ver cómo nos apoyan para pues poder alivianar la situación precaria y triste que está pasando todos nuestros campesinos en Río Blanco. En cuanto al reporte de pérdidas humanas, por fortuna no se han registrado casos, pero sí hay varias viviendas que se encuentran en riesgo por temas de deslizamientos. Se espera la llegada de maquinaria para mitigar la emergencia. Desafortunadamente, Río Blanco, por la topografía nuestra, que es un sistema rural y rural disperso, es bastante la afectación que tenemos ahora. Pues, supuestamente, yo les diría que tenemos un 90% del territorio rural afectado. De las 104 veredas de Río Blanco, 90 se encuentran en emergencia, pues son 330 kilómetros de vías afectadas.